Vamos con mucho más de este que sin duda es el toque del mediodía. Felices, agradecidos con papá Dios de saber que seguimos en sintonía con todos ustedes y saludar a quienes acaban de sintonizarnos en este momento. Gracias por preferirnos, como siempre, ese boreito de nuestro toque farándula, de nuestros artistas nacionales e internacionales y de aquellos que aunque no trabajan en el área del arte como la música, actores y demás, pues son figuras públicas. Miren, y es que qué chévere saber vuelve a la televisión y por supuesto le decía hace unos días atrás que se cierra una puerta pero se abren otras, y es que ese es el recibimiento que le dan a nuestro querido Albert Mena en esta programación. Qué chévere es saber, realmente un programazo, y por supuesto tenía que estar este excelente comunicador y además con un talento que le permite desdoblarse en distintas áreas y que va a aportar ese toquecito a este espacio. Qué chévere es saber. Cambiando radicalmente de tema, y es que ustedes saben que ya mucha gente ha visto los trailers y demás de esta película Hustler, y sin embargo han habido comentarios negativos y comentarios positivos, porque dicen que es prácticamente un aviso que las mujeres van a dominar el mundo y los hombres, algunos, están un poquito en contra. Sin embargo, saludando a las actrices de la película, Tom Hanks, cuando le dé el beso, vamos a ver si el señor director nos ayuda para que la gente pueda entender. Aquí está un excelentazo actor y ahí está saludando a las chicas de Hustler. Y sin embargo, cuando él besa a Jennifer López, todas están ansiosas, pero cuando él besa a Jennifer López, se limpia la mejilla. Y esto ha causado un revuelo porque con las demás no lo hizo. Muchos dicen que por la cantidad de maquillaje que J-Lo tenía, o miren, ahí está. O sea, muchos dicen que puede ser un gesto normal, que él es muy chistoso, pero me parece de una manera muy desagradable el limpiarse la mejilla cuando tú besas a una mujer, y más si tú no lo haces con ninguna de las demás. Luego, cuando él la termina, cuando él se limpia la mejilla, que todo pasa normal, él la saluda, o sea, vuelve y tiene una interacción como que nada ha pasado. Esto ha dejado a todo el mundo atónico y además nos ha dejado a nosotros con una cuestionante de por qué él se limpia la mejilla justamente cuando besa a Jennifer López y no a las demás, ni siquiera a Cardi B, a ninguna, o sea, no sé, pero bueno, esto es lo que se está comentando, esto es lo viral en la farándula. Nosotros continuamos con mucho, pero muchísimo más. Por Telenor, Canal 10, sintoniza de lunes a viernes.